¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, por fin ha llegado el vídeo en el cual estamos aquí, el equipo, preparados para remodelar el 1500 de la tienda de Peixos de José, de Peixos Valencia. Y bueno, pues ya ha llegado el vídeo, como he dicho. Así que vamos a ir viendo a los compis y que nos digan un poquito qué es lo que tenemos preparado, qué es lo que vamos a hacer en principio y bueno, todo el proyecto, cómo va a ser. Vamos con la intro y tenemos aquí mogollón, mogollón de trabajo. Bueno, chicos, ha llegado el día. Ahora sí. Manolo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vaciarlo entero. Tenemos que decidir aún si ponemos la decoración de los troncos al fondo o en el medio, pero eso lo haremos en el montaje exterior primero. De momento va todo fuera Y a pescar y a peces. Hay pescar que peces. reubicar todos estos que tenemos aquí, ¿no? Sí. Pues bueno, mucho trabajo. Así Faena a tope. que Tres menos hablar y y más más trabajo, trabajar. ¿no? Venga, Vamos, al vamos al lío. lío, chavales, vamos al lío. Bueno, pues hemos quitado la cubierta, como habéis visto, y ya vamos con el primer paso. Vale, vamos a ir quitando toda la decoración. Hay que mirar la parte positiva. El youtuber graba. No, ahora me pongo. Vamos a ir viendo todos los pasos. Vale, como digo, vamos a ir quitando primero toda la decoración, ¿vale? Del 1500. Y luego, pues lo suyo será ir bajando el nivel del agua para que se nos sea un poquito más fácil el poder pescar los peces, porque claro, 1500 litros y peces que son aviones, pues complicado el poderlos pescar, ¿vale? Así que bueno, paso a paso vamos a ir viendo todo el proceso. Fijaros qué barbaridad de acuario. Que bueno, que no es que José lo tuviese desaprovechado, porque no está desaprovechado, pero bueno, vamos a hacer que esté mejor aprovechado y que una vez acabadito y en su esplendor, todos los que vengáis aquí a Peixos, bueno, pues podáis disfrutarlo, ¿vale? Sí que tengo que decir que esta es la primera parte del vídeo, lógicamente. Vamos a quitar decoración, sifonar, cambio de agua, redecorar, poner unas plantitas y, claro, y ya una vez está sifonado y rellenado, pues bueno, no vamos a poner los peces hasta dentro de unos días, ¿vale? Por si acaso el movimiento de aguas puede soltar algo de metano y que tengamos problemas, ¿vale? Con lo cual, hoy va a ser toda la limpieza, toda la decoración y el cambio de agua y los peces en unos días, ¿vale? Que he de decir que lo que vamos a colocar, aquí los tenemos ya preparaditos. Fijaros, siete espectaculares Altum, pero adultos, ¿vale? Siete espectaculares Altum que vamos a colocar en el 1500. Casi nada. Es decir, como encima consigamos que naden en cardumen ya, lo flipamos. Lo flipamos. Bueno, hay que decir que también vamos a reubicar en el 1500 junto con los Altum, a como ya habéis visto en varios vídeos, a nuestra mascota Tenacitas, ¿eh? Y aquí tenemos la persona que nos la va a coger, ¿eh?
y va a ponerlo en el 1500. Nuestra mascota Tenacitas va a estar ahí también con los Altum. Así que va a quedar espectacular. ¡Espectacular! ¡Hombre! ¡Ha venido nuestro amigo Taiche a ayudarnos a remodelar el 1500! ¿Qué tal, Taiche? ¿Bien o qué? ¡Uy, uy! ¡Mercancía! ¡Mercancía peligrosa! Las drogas no, alas. Las drogas no las tengo. Bueno. Esto, ¿dónde se mantiene? Vale, pues como veis, ya tenemos quitada toda la decoración, todas las rocas y todos los troncos, ¿vale? Así que bueno, ahora lo que haremos será ir vaciando agua. Fijaros, bueno, aquí, claro, está muy turbia el agua, no se aprecia bien, lógicamente, ¿no? Pero bueno, ahora iremos quitando agua para poder pescar bien los peces y quitarlos de aquí, ¿vale? Bueno, Manolo nos está haciendo un poquito, está ahí dándole al coco, viendo un poquito cómo colocar los troncos, qué forma darle. Fijaros aquí, no sé si se aprecia bien, pero si hago piramidal, está ahí Manolo currándoselo para que, bueno, si se puede hacer algo bastante impresionante, pues mejor que mejor, ¿eh, Manolo? Pues el acuario tiene... El acuario tiene 3 metros, 70 de alto y 70 de ancho, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, de profundo. Y bueno, pues eso está Manolo ahí dándole vueltas a ver cómo colocamos los troncos y que quede bien, bien chulo, si caben o no caben, ¿vale? Bueno, y aprovechamos que han venido Javier y Mónica, ¿verdad? De Alicante a coger unos peces. Aquí, de Alicante. Muy bien. ¿A tu canal? Ah, bueno, pues bueno. Pues muchas gracias. Así, en este próximo vídeo podréis veros. ¿Eh? ¿Qué venís a coger? ¿Cómo? ¿Qué venís a coger? Pues unos discos que teníamos ya reservados. Ah, pues muy bien, muy bien. Pues. Y ahora esperar la próxima importación a coger unos cuantos más. Perfecto, pues bueno, un placer. Conoceros y bueno, venos aquí en la tienda y de paso estáis viendo in situ cómo estamos grabando el próximo vídeo que prometimos que íbamos a remodelar el 1500 y bueno, pues ahí estamos en faena. Así que bueno, como digo, un placer y bueno, nos vamos viendo por ahí, ¿eh? Gracias. Esto ya está grabando. Sí, pero primero yo, hombre, normal, bueno, si no tengo salables. ¿Te da por caninos aquí? Mira, uno, dos. Este se parece a la. Se al Señor de los Anillos. El enano y el elfo. Tres.
¡Manolo! Bueno, pues en este vídeo, pues hoy ya tenemos muchas visitas. Fijaros, tenemos al buen amigo Miguel, que viene de Albacete. De Albacete vengo, sí. Y bueno, pues mira, aquí lo tenemos en Valencia, en la tienda de José, que ha venido a coger unos discos. Pues nada, unos discos de Peixos que se van para Albacete. Pues un placer verte, Miguel. Igualmente. Un saludo a todos. Bueno, vamos a continuar con el Milky, que aquí todo es charlar con unos y con otros y faena poca. Vamos a continuar. Charlar, pero poco curro. A Manolo, pues, si estás tú. Bueno, estamos discutiendo si dejamos la madera, no dejamos la madera. Manolo y yo creemos que tiene más luz la tienda y le da más dimensión al 1500, ¿vale? Si alguien quiere dar su opinión... A ver, más que nada por llevar la contraria a José, ¿vale? Pero yo creo que queda mucho más chulo, tío. El entrar y que veas el acuario tan grande y que puedas ver las urnas de detrás, queda mucho mejor, ¿eh, Iván? Sí, fíjate. Claro, tío, te tapa todo. Es que te está haciendo la tienda mucho más grande. Bueno, José, ¿aquí quién manda? Pues nada, sin madera. ¿Vale? Sin madera. Sin madera. Ya está. Bueno, pues ya tenemos... Seguimos vaciando agua, ¿vale? Tenemos aquí a Manolo preparado. Y ahora Iván va a ir pasándole los troncos. Iremos mientras colocando la decoración. Manolo ha hecho ahí, bueno, como habéis visto, un croquis. A ver si luego lo puede volver a plasmar en el acuario. Claro, la lástima de que pongamos la madera arriba es que el tronco que sobresale no va a lucir, tío. Que el tronco que sobresale, al poner la madera ya no se ve, y los chulos que sobresalen. La madera no va, pues sale a la chimenea, tío, antes de que se arrepienta. Aquí tenemos al arquitecto Manolo. A ver... Bueno, aunque lógicamente los peces, en este caso los Altum que vamos a poner, van a estar mucho más cómodos en un acuario con taninos, como bien sabemos, nuestra idea es dejar el agua lo más cristalina posible. ¿Por qué? Pues bueno, lógicamente porque pensamos que como es una tienda, lo suyo sería ver el acuario con el agua cristalina, con lo cual podemos ver la parte trasera de la tienda a través del cristal. Y lógicamente pues también poder apreciar más lo que son los Altum, ¿vale? Así que bueno, esa es la idea que tenemos. Pero sabemos que con tanino estaría pues un poquito mejor para los peces. Pero bueno, en este caso vamos a coger un punto medio, ¿vale? Bueno, como ya digo, esto es la primera parte del vídeo, ¿eh? Luego, ya una vez el acuario, pues bueno, esté en funcionamiento unos días el filtro y tal, y se asiente, ¿vale? Ya haremos la segunda parte colocando tenacitas a los Altum, y bueno, igual alguna plantita más y algún pez de cardumen, de buen tamaño, lógicamente, para que estos Altum adultos no se los coman, ¿vale? Así que bueno... Vamos a ir viendo cómo es esta primera parte del vídeo y luego ya en un futuro, en unos días, ya subiremos la segunda parte, ¿vale? Muy chulo, Manolo. Muy chulo, Manolo. He de decir que aparte de que eres buen cocinero, de arquitecto lo harías muy bien, ¿eh? Sí. Eso sí, el planta está un poquito jodido, pero pon un cactus de eso. José, si ponemos una planta de plástico, quedaría mal. ¿Nos criticarían o qué? Bueno, y durante este vídeo, la verdad que hemos tenido muchas visitas. Tenemos tres visitas más, ¿vale? Voy a decir que se presenten.
Bueno. Hola, yo soy Ari. Ari. Yo soy Edu. Y Jimena. Para que se vea en un futuro. Han venido, se puede decir, ¿no? Desde Serra. Desde Serra, que son casi vecinos míos, aquí a Peixos, a, bueno, también a coger unos peces. Luego ya negociaré yo con José la comisión. Bueno, un placer, ¿eh? Un placer conoceros en persona, que nos conocíamos ya por las redes sociales. Bueno, pues el amigo Miguel y los amigos Edu y Ari con Jimena. Con Jimena ya se van cargaditos. Se van cargaditos de peces y han disfrutado en directo de lo que es la grabación del próximo vídeo, ¿vale? Así que bueno, ya lo iremos enseñando y los despedimos, ¿eh? Bueno, chicos, un saludo. Encantados, ¿eh? Encantado. Bueno, pues creo que ya lo tenemos hasta donde llega el primer vídeo, la primera parte del vídeo, digamos, ¿vale? Como podéis ver, estamos acabando de llenar el acuario, hemos ido despejando todo y como podéis ver, bueno, está quedando muy chulo. Luego ya nos encargaremos de que el agua esté cristalina. Pero bueno, creo que el proyecto va a quedar muy bien. Nos falta colocar el tema de las pantallas para una buena iluminación y cuando esté unos días funcionando el acuario, pues ya colocaremos los 7 Altum, Atenacitas, un buen grupito de coridoras y me imagino que algún grupo de tetras que sea suficientemente grande como para que los Altum no se los merienden, ¿no? Aquí, como podéis ver, pues bueno, la construcción de Manolo. Vosotros opinad, yo pienso que ha quedado original y chula. Siempre el tema de que el tronco emerja, pues bueno, le da un toque pues salvaje, ¿no? Y original. Así que bueno, vosotros ya sabéis, vais opinando en el canal. Ponte Manolo, no, poneros. Ah, mira Manolo, cómo está buceando por dentro. Fijaos Manolo cómo bucea por dentro del acuario. Bueno, chicos, lo dicho, Iván, Manolo, ponte aquí, hombre, que te vean, que nos lo hemos currado, pero a base de bien. Como habréis visto en el vídeo, pues esto ha sido, claro, sábado por la tarde, un ajetreo de gente, oye, por suerte para José, que daba gusto, pero una locura, trabajando, ayudando lo que hemos podido, pues bueno, conversando con la gente que venía. Pero bueno, aquí yo pienso que ha quedado, como he dicho, muy bien. Así que bueno, despidiéndome de Manolo, de Iván, de José y de todos vosotros, pues aquí lo que digo. Ahora tomo unas imágenes con musiquita del acuario y ya os emplazo a la segunda parte en la cual pondremos los Altum y todos los peces y todas las pantallas, ¿vale? Así que bueno, chicos, un placer. Llevo más horas aquí que en una jornada laboral. La verdad que hoy es de los vídeos que más me he cansado. Así que bueno, espero que lo valoréis y sobre todo que os guste, ¿vale? Para una vez que curro, dice José. Él es una, no, media vez que ha currado. Así que bueno, lo dicho, espero que os guste. Como siempre digo, hay que tener palabra y hemos cumplido. Y hemos empezado ya con el tema de 1500, ¿vale? Así que bueno, un abrazo a todos, sed buenos. Y nos vemos en la segunda parte de este vídeo, ¿vale? Venga, un abrazo. Chimo Toralba, esto va dedicado a ti. Eso va perdido. Toma, Chimo, mira. Una de carajillo. A la vuelta.